entrada de los emblemas patrios se dio inicio al evento solemne por conmemoración del 28º aniversario de creación del Centro de Operaciones Sectoriales COS-2 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La imposición de la insignia del honor al comandante Fernando Noboa fue parte del acto protocolario. Quiero felicitar a todos los soldados del aire, quienes han sido parte del Centro de Operaciones Sectorial en estos 28 años. Vuestra labor es esencial para mantener la defensa y seguridad de nuestra sociedad. Vuestro trabajo diario es una muestra del compromiso y responsabilidad que tiene nuestra sociedad, dando protección a las áreas estratégicas, seguridad hidrocarburífera, control de armas, municiones y explosivos, dando la seguridad en el centro de detección de Archidona, gestión de riesgos, apoyo al desarrollo nacional, apoyo a otras instituciones del Estado, a más de sus programas de apoyo al desarrollo nacional como son Alas para la Salud, Educación, Deporte e Integración. Varias fueron las condecoraciones de honor que se impusieron al personal del COS-2 por su entrega al servicio de la patria, quienes cumplieron 30 y 33 años. De igual manera, instituciones públicas realizaron el reconocimiento al COS-2 por el trabajo incansable en beneficio de la provincia. Fue un reconocimiento que se hizo a todo el personal que participó el día de las elecciones del 5 de febrero. Y también pues agradecerle al coronel Fernando Noboa por todo el contingente que nos dio antes y después también de las elecciones. Dentro de la programación se realizó reconocimientos a varias personas e instituciones privadas que vienen colaborando con la institución militar, así como también a medios de comunicación. Siempre hemos estado a la orden y a cubrir las informaciones en el COS-2 de la Fuerza Aérea de nuestros héroes de las Fuerzas Armadas. Y lo estaremos siempre, sin que nos den ningún reconocimiento, y nos llenó de sorpresa y nos llena de alegría estos temas, porque como que nos dan un aliciente, como que nos empujan a seguir para adelante. Banco General Rumiñahui, estamos presentes acá por la invitación que nos ha hecho el COS-2, y siempre ha sido desde nuestra parte poner un granito de arena para que se realicen todo este tipo de actividades. A nombre de mi esposo, el abogado Jimmy Reyes, alcalde electo del Cantón Tena, hemos asistido hoy a recibir un reconocimiento por el apoyo que ha brindado también a esta importante organización, institución del Estado ecuatoriano, y felicitamos a la Fuerza Aérea por este aniversario tan importante al servicio y del bienestar y la seguridad de nuestro país. Dentro del cronograma de festividades, por los 28 años de creación del COS-2, tiene previsto varios eventos socioculturales, deportivos y ferias educativas hasta el 22 de abril del presente año. Con edición de Víctor Criollo, informó Rocío León, Noticias al Día.